El Observatorio de la Calidad del Aire es una entidad creada con un único fin: comunicar la calidad del aire a los ciudadanos. Perteneciente a la Fundación IATEMA y constituida por un grupo de expertos en calidad del aire, el Observatorio realiza actividades de difusión, comunicación y sensibilización a la ciudadanía sobre la importancia de mantener un aire limpio en nuestras ciudades. Desde su constitución, el Observatorio ha participado en diversos proyectos de comunicación. En una primera fase, se instalan los equipos para la medición de diversos contaminantes atmosféricos. Posteriormente, los datos registrados son volcados a su página web y difundidos a los ciudadanos utilizando las nuevas tecnologías de la comunicación, carteles con códigos QR, redes sociales y páginas web. Para expresar de forma comprensible los niveles de contaminación del aire, el Observatorio utiliza los índices de calidad según metodología de la EPA, la Agencia Americana del Medio Ambiente. Mediante una escala semafórica que va desde el verde al granate oscuro, el ciudadano puede conocer de manera sencilla cómo es la calidad del aire que respira. Cuanto más cercano al color verde, la calidad del aire es más saludable. Punto Aire y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se han unido para celebrar la Semana Verde Europea, European Green Week. Dentro de este proyecto de colaboración, Punto Aire y el Ayuntamiento han instalado 3 equipos de medición de los principales contaminantes atmosféricos para comunicar a la población el estado de la calidad del aire de su ciudad. Los equipos se han instalado en Sancho el Sabio, Avenida de Zabalgana y en Plaza 3 de Marzo. Los ciudadanos pueden consultar los datos de la calidad del aire a través de la página web de Punto Aire.